Seguimos, esto es De Mañana. Vamos inmediatamente a presentar y dar los buenos días, sí, bienvenidos a este espacio al señor Siquio NG de la Rosa, alcalde de San Francisco de Macorís, que está con nosotros. Buenos días, Siquio. Muy buenos días y un placer poder dialogar con ustedes. Creo que es importante para la ciudadanía, como alcalde que soy de esta ciudad, porque estoy en la obligación de cumplirle a este pueblo. Pero es bueno también que este pueblo y ustedes los comunicadores conozcan algunas intríngulis de la realidad política, de esta transición política que es el cambio de gobierno. Sí. Señor alcalde, hay una queja dentro de la ciudadanía del municipio de San Francisco de Macorís, por ejemplo, por el manejo de lo que tiene que ver con la recogida de desechos sólidos, la basura, los semáforos, vemos que en la calle hay muchos hoyos. ¿Qué es lo que está pasando a lo interno del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís que no se le está dando respuesta rápida a esta situación? Mira, la cosa a partir de la semana que viene, para no decirte a partir de hoy, van a cambiar. Porque yo he tenido que ir haciendo ajustes de cosas reales, porque son cosas que yo estoy de acuerdo con todos ellos, que es que por mi mejoría, mi casa dejaría. Resulta que nosotros hemos ganado un gobierno. Sí. Y todos esos buenos dirigentes, mujeres y hombres, trabajaron para, tienen su ilusión y el derecho de claro. Ir al gobierno. Entonces, de 24 funcionarios fundamentales, allá nada más van a quedar dos identificados, así me quedo. Que es la directora administrativa. Pero después de todo, vamos a comenzar por una gran trabajadora y una gran mujer. ¿Quién era la secretaria general? La hoy flamante y muy buena gobernadora, Xiomara Cortés. Esa era una funcionaria ya. Ese puesto quedó vacante. Yo estoy muy contento con una designación que es para bien del país. El ingeniero Canela. Lo acaban de nombrar su director nacional del ITRAN. Sí. Ya ese es un puesto que queda vacante. Él estaba en planeamiento urbano. Sí. Sí. Entonces, pero también déjame anunciarte. De una manera, hoy entra un profesional muy trabajador, muy visionario y un hombre de servicio. Hoy entra Niño López, como coordinador general de todo lo que es ingeniería del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Ah, pero qué bien. ¿Tú entiendes? Niño López. Ahora, ¿qué ha estado pasando? Había una confusión y una no correcta comunicación con los honorables regidores. Yo tengo que solicitar, porque yo he dicho que yo estoy ejecutando un presupuesto que no elaboré yo. Yo estoy ejecutando el presupuesto que a principio de este año aprobó la administración pasada. Sí. Entonces yo estoy cumpliendo con lo que ellos planificaron. No lo que yo he planificado. Pero ahora hay cosas en el día a día como es la recogida de la basura, los semáforos, los hoyos que hay en Macorís y todos los problemitas que se presentan, que yo tengo que solucionarlo con planificación y sin planificación, es una obligación mía. Entonces yo, se presentaron los problemas de 40 hoyos que hay de esa tapa de hierro que se los robaron, porque debo decir que el alcalde anterior lo había colocado y lo habían puesto. Pero se lo robaron, no en mi administración, en la misma administración pasada, se robaron toda esa tapa. Yo la estoy licitando ahora mismo para ponerla a la 40. Como yo estoy consciente de que los hoyos que hay en San Francisco de Macorís, hay que taparlo todo. Sí. Yo solicité 2 millones de pesos de los famosos 5, que una transferencia de fondos es normal en cualquier ayuntamiento. No cabe mucha discusión, porque Francis, que es un abogado y un regidor, sabe que
Me aprueban los 5 millones, pero yo tengo que licitar y hacer los todo lo que yo vaya a construir. Es decir, que eso está fiscalizado y no hay que tener tanto recelo para no transferirlo. Entonces, aquí se me quiso hacer daño a mí. Cuando se quiso decir que yo estaba solicitando 5 millones de pesos únicamente para semáforos. Y sin detallar. Y óyeme, ¿para qué eran? ¿Y para qué son? Porque ellos lo van a aprobar. Porque yo se lo solicité nueva vez. Son 1,5 millones, 2 millones para bacheo, para tapar la ciudad. 1 millón para tenerlo disponible para los semáforos. Con justificaciones todo y licitaciones. 1 millón para la iluminación de parques y áreas oscuras de la ciudad. Para combatir la seguridad. Reforzar la seguridad ciudadana. Sí. Y 1 millón para señalamiento de tránsito y embellecimiento de la ciudad. Pero ya yo tengo que estar previendo también traerle alegría en Navidad a este pueblo y hay que embellecer esos parques, adornarlo. Hay que ponerle luces. Y ya eso es ahorita. Sí. Y hay que planificarlo desde ahora. Entonces, yo soy un hombre que soy planificado. Y me gusta la rapidez también. De los 5 millones solamente le quedan 500 mil pesos, alcalde. Ahí. Usted dijo 1.5 sí, para bacheo. Bueno, lo otro. Uno para semáforo, tenerlo disponible. Otro millón para iluminación de parques y seguridad de los parques. Y 1 millón para embellecimiento de la ciudad. Sí. Le quedan 500 mil pesos. Bueno, para diversas cosas que bien se presentan. En una ciudad. Pero ¿cuántas cosas no se presentan imprevisto una ciudad? Alcalde. Mira, ahora mismo yo estoy arreglando un imprevisto al lado del cuartel de la policía que compete a INAPA y a nosotros. Un hoyo que se hundió ahí, como se hundió un hoyo frente al Scotia Bank. Sí, sí. Esos son imprevistos. Esos son imprevistos. Esos son imprevistos. Y usted no necesita ir a la sala para que lo autoricen en esos casos, sino que usted debe presentarlo en la próxima sesión de los gastos que tuvo que incurrir por eso. Correctamente, y esa es una falta de comunicación que hay. No, no, en esa parte usted puede hacerla. Que tal vez ellos no entiendan. Mire eso que yo estoy ahora mismo diciendo. Ahora mismo yo estoy arreglando y poniendo un badén frente a la entrada de la Policía Nacional. Sí, sí, eso lo vemos. Y usted, eso hay que hacerlo. Vemos que están trabajando también en la libertad. Sí, yo no me he parado, óyeme bien. Y voy a entrar a la basura ahora, porque yo no le oigo a nadie, a nada. Son obligaciones mías. Sí. Óyeme, nosotros... Y estoy hablando de la tapa de ahí afuera. Sí. Eso se está licitando en este momento. Y está el dinero disponible. Porque yo soy un gerente, yo sé lo que hablo. ¿Cuánto es el gasto, la inversión de las tapas? ¿Cómo? La inversión de las tapas, 40. 40 tapas. Anda por debajo de... Creo que debe andar por los 300 mil pesos. Algo sí, por eso ahí. Ok. 300 y pico, ponle 8 por 4, 32. Okay. Fíjate cómo está mi mente para algunos que están diciendo ciertas cosas. ¿Qué están diciendo? Sí. Lo acusan de que... Porque a mí ya te olvidan las cosas. Ah, no. Eso no es verdad. Y buscan descalificarlo por la edad, cosa alcalde, que estoy totalmente en desacuerdo. Ustedes me permitan decir algo muy bonito que ocurrió ayer. Dígalo. Tú sabes que para mí hacerle homenaje y reconocimiento a ciudadanos ejemplares es una manera de decirle a los jóvenes de la actualidad que se comporten como esos líderes. Correcto. Y ahí hubo una constelación de estrellas, de profesores, enfermeras, médicos, deportistas, políticos, educadores, todo tipo. Como dije yo en mis breves palabras, digo yo, aquí hay una constelación de ciudadanos ejemplares que comienzan con el ingeniero Leandro Guzmán, olvidado en este pueblo, que fue junto a Manolo, de los fundadores del 14 de junio, el movimiento que colaboró mucho al derrocamiento de Trujillo, a un embajador deportivo como lo es Stanley Javier, que ha paseado series mundiales y varios equipos. Dije eso. Sí. Y yo quería decirlo aquí para que el pueblo... eso fue ayer. Que debió traer imágenes, señor alcalde. Sí, que parte de lo que es la conmemoración del 242 aniversario
de San Francisco de Macorís, con eso se culminó, con esa, esos reconocimientos. Pero ¿dónde está la que la gente del equipo de comunicación debió acompañarlo a usted con esas imágenes? Alcalde. Lo mío es hacer. Lo mío es hacer. Y ellos, aunque no y ellos se que trabajan ahí, es promover mira, lo que usted hace. Alcalde. Oíste, David Díaz, mi amigo. Ya aquí coge la idea, coño. Me han, algunos me han dicho, bueno, que yo me he convertido en cierta forma en defensor suyo. Pero es porque conozco un tanto la realidad de los ayuntamientos y del ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Entendiendo que parte de una composición orgánica estatal en lo municipal y se presume que todo está organizado. Y un hombre como usted que ha explicado en detalle lo que es su visión de organización y de administración. Pero hay algo que me gustaría que usted nos explique, y es respecto, ¿cuál ha sido? Porque se vería usted un tanto solo más que en la administración con detalles de esos montos que usted pretende invertir para la ciudad. Pero ¿cuál ha sido la realidad suya actualmente respecto a la a los departamentos y los incumbentes que deben estar ayudando en su gestión a que usted salga airoso? Yo te voy a explicar. Explíqueme. Yo te voy a explicar. Mira, se siente que no hay actividad. Yo he dicho una realidad. Por departamento. Eso está grabado aquí. Que de 24 funcionarios, sí, 22 se van. Sí. Y no se van los 24 por ciertas razones personales. Pero ellos, pero desde que se iban. Dame comenzar. Pero ejemplo, que yo se nombré, se para fueron. Que tú sepas los movimientos, al licenciado Ramón Antigua, okay, que es un comunicador, encargado de catastro. Yo te acabo de anunciar. Es que yo no publicito nada. No, pero debe hacerlo, pero debe hacerlo. Tiene que hacerlo, alcalde. Pero hay un departamento de comunicación, sí, que cobra y trabaja en el ayuntamiento, que debe de llevar esa información. Por ejemplo, no, su departamento de prensa. El departamento de deporte lo dirige el compañero Jochi. Jochi Taveras. Tavera. Está trabajando ahí. Mi amigo Jochi. Jochi está pendiente a su nombramiento en CEDEFIR. Con todo el derecho, ¿eh? Con todo el derecho y que yo lo defiendo. Regional. Un gran trabajador, pero, por ejemplo, Canela, un gran trabajador del ayuntamiento. Sí. Te digo que acaba de ser designado en el ITRAN. Sí. Entonces, así está el ayuntamiento. Entero. Solo fue. Solo está. Por ejemplo, Kelvin Grullón, encargado de ornato, junto a José Sánchez, ahora, pues, el flamante y para mucho gusto para mí, director de Obras Públicas. Obras Públicas. De aquí a Obras Públicas Nacional. Ahora, se va a quedar ganando 20 mil pesos en el ayuntamiento cuando aquí va a ganar 80 mil. Deténgase ahí. Y ahí va a ser. Va a hacerle la pregunta. Pero va a ser jefe de la... Correcto. Pues de, mira, la dirección de obra pública. Sí, claro, ahí. Durante este tiempo, ¿esos funcionarios ya presentaron sus renuncias y ya usted está viendo, está colocando a las personas que lo sustituyan? Lo he ido sustituyendo. Ramón Díaz fue nombrado, para el orgullo mío de Macorís, vicepresidente nacional y director aquí de esta región de desarrollo barrial. Ramón Díaz, sí, Paulino. Ramón Díaz. Ya ese se fue de mi lado, pero siguen siendo cercanos a mí, sí, porque sí, son mis amigos, sí, y mi compañero, claro, de partido. Claro, claro. Como la gobernadora, que está haciendo un brillante trabajo, sí, una mujer de trabajo esa. Entonces, mira, yo le quiero tocar dos temas. Mira, hágane. El sábado yo tuve dos importantes reuniones. Una con la señora Allison, que es una paisajista y conocedora del ambiente de San Francisco de Macorís, y con el señor Eric Rizé. Para ir a un tema neurálgico, la basura. Sí. Nos juntamos para hacer una reprogramación, porque ese gerente de la compañía Móvil Soluciones, llamémosle los Rizé, sí, están muy pendientes y muy al día, sí, de que las cosas se hagan bien. Y aquí yo le voy a poner a la disposición para que revisen si quieren ese contrato. Yo hice una evaluación por lo que ellos están cobrando, 5.250.000 pesos. Y el que más barato me
ofertó a mí, me ofertó 7 millones para hacer lo mismo que ellos están haciendo. Para que estemos claros sobre ese asunto. ¿Pero en qué aspecto? En el aspecto de... Porque ellos no solamente recogen la basura. No. Ellos manejan el vertedero. En el vertedero hay un bulldozer que debe costar 7 o 8 millones de pesos. Sí, sí. Nada más, exclusivamente para mantener el vertedero. Yo pienso que y yo aquí, no estoy defendiendo a nadie. No. Yo pienso Óyeme que bien, hay mucho... Pero estábamos hablando el sábado. Sí. Estábamos hablando el sábado de... la reorganización de recoger la basura, sí. de corregir los pasos donde pueda haber alguna deficiencia. Porque aquí está haciendo falta, y aprovecho este programa, que la gente si sabe que los lunes y los jueves es que pasan a recoger la basura, debe ser los lunes y los jueves a la hora que pasa sí, el camión. Hay que hacer esa campaña de nuevamente. Porque ¿qué sucede, Francis? Sí. Si tú pasas por una calle donde pasaron antes de ayer y van a pasar mañana. Lógico que tú vas a encontrar en una fundita de basura. Si la sacas mañana, pasan esos días bien limpios. Exactamente. Entonces, a la vez tuve otra reunión con el ingeniero Niño López, porque yo le voy a prometer y me voy a comprometer con San Francisco de Macorís que en este mes de octubre y noviembre, diciembre va a estar San Francisco de Macorís como un árbol de Navidad. Limpio. Sí. Qué bueno. Y que Niño López... Y con un embellecimiento. Alcalde, destacar el mismo. Y organizado. Carolina, que Niño López fue el que arregló todos los badenes aquí en San Francisco de Macorís. Y levantó... Y estamos en eso. Siquio. Porque yo sé lo que hay que hacer aquí. Siquio, en ese sentido... ¿me permite hacerle una preguntita? En ese mismo sentido, en lo particular he asumido este tema de la recolección de basuras en San Francisco de Macorís. Si se quiere, y muchas personas podrían entender que es una manera de ataque, ¿no? Es la preocupación de que la ciudad esté limpia, como la veíamos anteriormente. De hecho, Eric ha venido aquí a entrevista, nos ha llamado porque le da seguimiento y le importa que la gente entienda que ellos están haciendo el trabajo. Nos llamó la semana pasada. Usted está aquí, aprovechamos para que nos diga realmente qué es lo que ha venido pasando. Si es un tema de comunicación entre Móvil Soluciones, Ayuntamiento Municipal, que en un momento el mismo Eric nos dijo, un asunto de coordinación, el equipo de apoyo que tenía la alcaldía pasada, que tengo entendido que ya no está, que son los muchachos que recogían la basura en el camioncito, los que estaban barriendo las calles. Lo que ciertamente es que tenemos una realidad en la ciudad de que está menos limpia y hay más quejas con la recolección de basura. ¿Cuál es la realidad en estos momentos que no le ha permitido que este trabajo continúe haciéndose para poder tener una ciudad limpia? Mira, el trabajo se está haciendo. Y yo sanamente le voy a hacer una invitación a usted a lo siguiente. Miren, lo que pasa es que aquí hay unos puntos en la ciudad que no hemos empleado a fondo, que yo le llamo callo, que son pequeños vertederos que por falta de educación... Ciertos barrios van y tiran. Bueno, el caso de la calle Villini. De barrio Puerto Rico, en la Villini. Tiran, hay una crisis en la Libertad, entre la Luperón y el puente. Sí. ¿Por qué? Porque la gente de esos dos barrios van y tiran la basura a la avenida Libertad. San Francisco de Macorís en este momento está entre las 10 ciudades más limpias del país, según mediciones internas que hacen ciertos organismos. ¿Cómo yo voy a reconfirmar eso para ustedes? Elijan de martes a viernes el día que ustedes quieran. Que usted sea parte de esa comisión, usted también. Para demostrarle que en Macorís no hay crisis de basura. Porque vamos a ir andando. La cara de la ciudad, que son las 4 entradas. La entrada de la capital, la entrada de aquí. Y después que entremos y veamos eso, vayamos a 20 barrios que lo elijan ustedes, no yo. A supervisarlo. Un día cualquiera, maten, no le digo lunes, porque los lunes amanecen muy sucias por el fin de semana. Sí, sí. Para que vayamos a hacer un recorrido sanamente. Que nota esté, eso ahí, Giovanni. Yo lo voy a anotar, Giovanni, para que. Y vamos ahí, entonces usted dice: entremos aquí, entremos aquí, entremos aquí, entremos aquí. ¿Cuál es lo único que yo le pido? Que veamos las 4 entradas. Para que ustedes vean cómo van a estar de basura las 4 entradas. Y los 20
15 o 25 barrios que ustedes quieran. ¿Cómo van a estar? ¿No? ¿Cómo están? Ajá, exacto. ¿Cómo van a estar en ese momento? No, no. ¿Cómo están? Okay. Porque pudiera ser hoy mismo eso. Okay. Ah, muy bien. Alcalde. Ahora mismo cuando salgamos de aquí. ¿Qué es lo que ha pasado con la con los motores y los dos camiones, sí, que entregó Dominicana Limpia? Así que explícame. No, los motores los he comprado yo. Después que yo llegué, compré dos y voy a comprar otro. No, lo más que tenía Alex. Otro más. Lo que pasa es... Ajá, ¿qué ha pasado? Yo no he terminado el aspecto personal. Okay. Mira, de la cabeza de Ornato, ya se nos fue Kelvin. Sí. José Sánchez está, que es el jefe de eso, en los Estados Unidos renovando su residencia. Pero José, al igual que Canela y Kelvin, está van para el Estado también. Está esperando un decreto. Entonces, yo, primero fue la pandemia cuando yo entré. Qué vaina. Qué vaina. Después la fueron las elecciones. Y ustedes las elecciones. Siquio, cancélalo porque ellos no deben estar ahí ocupando puestos. Y ahora es que estén, porque no lo puedo retirar todavía. Alcalde, hasta que no le sale decreto. Por ejemplo, ahora yo puedo sacar atado de mano. Entonces yo estoy atado de mano en muchos departamentos. Ellos deben ser conscientes, Siquio, los mismos funcionarios, y decirle, mira, ponga una persona, porque ya tú sabes que estoy detrás de esto, para que no se vea a fracasar la gestión. Yo sé que usted lo que me está dejando dicho, pero lo percibo yo ahora con su palabra, que por respeto a sus compañeros de partido, lo ha tenido que soportar sus ausencias y su falta de trabajo. Tenerlo hasta tanto ellos tengan un salario en otro lado. No, es, pero no puede ser. Sí. No es posible, Siquio. Bueno, no es hay posible. Que ayudar a Siquio, porque entonces, ¿qué vamos a esperar? Un hombre como ese no va a aprovecharlo. Alcalde. Para que se fracase la ciudad. Alcalde. No, no, porque yo no estoy haciendo... No, no, yo sé que... No, no, yo soy yo que lo estoy haciendo. Que están más descuidados, están más concentrados... En su proyecto. Pero deben de ser... En un por ciento. Pero deben de ser conscientes y responsables. No están viviendo 100%. Pero soy yo que lo estoy pidiendo, alcalde, porque lo siento así. Alcalde, el presidente de la compañía Móvil Soluciones... Ellos dijo, deben de ser conscientes por la ciudad y por Siquio. Y dejarle el puesto para que Siquio ponga a la gente que sí está dispuesta a trabajar. Señor alcalde, el presidente de la compañía... Lo dije yo, Francis Rodríguez, no Siquio. Vamos a ver, ya. No, no, municipalista, en Francia municipista. Señor alcalde. No, pues okay, yo... Permíteme hacer la pregunta. No, para yo, nada. Yo estoy diciendo una verdad. Sí. Claro. Que todos están esperando un cargo que se han ganado y merecen. Y que sean responsables y dejen el puesto. Mire, señor alcalde, el presidente de la compañía Móvil Soluciones, Eric Rizé, llamó a este programa y dijo que la situación del vertedero, del camino, ¿verdad?, de acceso al vertedero, estaba provocando situación tanto de la condición de los camiones, que están en muy mal estado, y que le está pidiendo al ayuntamiento que arregle ese camino. No, mira, dame si te hago sobre eso. Para Macorís vienen muchas cosas, y te voy a anunciar una. En el presupuesto del año 2021, por gestión del ayuntamiento, y que el ayuntamiento pondrá algo, vamos a resolver el problema de la Cañada Grande. ¿A través de quién? De Olmedo Cava, flamante director del INDRI, y que dirige el INDRI, que el INDRI y el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader va a resolver el problema de la Cañada Grande. Como también yo prometí la Plaza de la Cultura, que voy a luchar junto con la gobernadora y los demás funcionarios, senadores, excelente, y diputados, que eso sea una realidad en San Francisco. Que ya pronto y tendremos una casa senatorial espectacular. Pero yo también estoy diligenciando con el ministro de Obras Públicas y le dejé el levantamiento, el bacheo total de San Francisco de Macorís entero. Alcalde, no me mientras cariñito. Tanto yo voy realizando lo prioritario a lo que económicamente le alcance al ayuntamiento. Alcalde, ¿no viene un cariñito para la gente que trabaja en el ayuntamiento, los que recogen la basura? Un aumentito o algo, o sea, no, no está contento. Estoy en esa vía. Gestión, esa gestión. Estoy esperando otro trabajo que tengo que hacer en la nómina general. Y algo que estamos tratando la asociación de alcaldes buscando para que haya una mejoría en los ingresos de los ayuntamientos. Pero también me voy a ir por la gestión de cobro local. Que estoy tratando de hacer una planificación para buscar especialistas en cobro. Usted tiene un encargado de recaudación, ¿verdad? Sí, pero vamos a buscar una compañía privada. Vamos a intentar eso para que nos asesore y nos ayude en eso.
¿En cuáles aspectos se buscan cobrar los arbitrios? Mira, aquí hay deficiencia en el cobro de los arbitrios en todos los renglones. Porque aquí hay organizaciones enteras que no pagan la basura. Basura. Pero hay otros renglones en el área de la construcción donde en algunos barrios de aquí se le escapan mucho arreglos y construcciones que tienen que pagar impuestos que algunas veces se escapan algunos. Hay un cierto libertinaje. No llegan al ayuntamiento. Se siente y se ve que hay un cierto libertinaje en las construcciones de reparaciones de casas, escombros. Esos son ingresos porque están las tasas establecidas en la resolución 11. En la resolución 1-2011. Correctamente. Que nosotros conocemos y que debe ser el ayuntamiento el recaudador. ¿De qué forma? Los inspectores que usted tiene de planeamiento urbano, sáquenlo a la calle a buscar, a ponerle multa a esos constructores irresponsables que dejan por meses escombro en la calle, que han producido a la vez daño a la persona, porque hay gente que se han muerto producto de accidentes con esos escombros. Usted no se puede ir de acá sin hablarnos del mercado municipal. Que no se puede ir de este espacio sin hablarnos del mercado municipal. Ay, Dios. ¿Qué tiene para decir? Así yo es tengo este tema. Las dos horas principales para el presupuesto del 2021 es la presidenta Antonio Guzmán desde el Parque de los Mártires hasta allá conseguir un metro más de cada lado y hacerla de cuatro vías. Y tengo para llevar al presupuesto del año que viene de 10 a 15 millones de pesos para remozar el mercado público de San Francisco de Macorís. En lo que el gobierno tenga tiempo y ubicación de hacer un nuevo mercado, si es que lo quieren hacer. Vamos. Pero mientras tanto, yo pretendo, y lo voy a describir, el piso entero del mercado y las calles de los alrededores y embellecer el entorno del mercado. Lo tengo para el presupuesto del 2021, vía el ayuntamiento municipal. Alcalde, tenemos aquí en el WhatsApp muchísimas preguntas. Se las vamos a leer todas. La mayoría son denuncias para que usted la anote por ahí y se la lleve, ¿verdad? Para su despacho. El número que termina en 7960 le dice sobre la carretera San Francisco Guisa, ¿verdad? Eso es más adelante del supermercado La Sirena. Le están denunciando. No sean pequeños callejones, eso es de obra pública y de gobierno. Sí. Lo diligenciaremos. Leonela Giselle desde Las Guásumas dice que no se olvide de los callejones de esa comunidad de Las Guásumas, ¿verdad? Que están en muy mal estado. Mientras que en Las Guásumas tengo que hacer una cancha que no se me ha olvidado, una cancha mixta. Así es, que no tiene esa comunidad. Vemos aquí, dice que el Callejón Castillo, también dice Eladio de San Francisco, dice que el Callejón Castillo está en muy mal estado y es cierto, no se puede ni siquiera transitar por ahí, le piden que vaya en auxilio. Aquí otra persona, ¿verdad?, habla de las prestaciones laborales, ¿verdad?, para los que fueron cancelados del ayuntamiento. Sobre las prestaciones laborales, en el presupuesto del año que viene voy a poner una partida para, en la medida de las posibilidades del ayuntamiento. Eso es bueno saberlo. Abonando algo a algunos de los lo que están en esa situación. Le manda saludos mi madre, Lourdes Sánchez. Ah, esa es mi hermana. Y sobre todo, que le hace referencia que en la entrada de la urbanización El Tejar, justamente donde está Pizza Hut y por el lado donde está Universal, los dos badenes han colapsado con un hoyo. Ahí cuando uno sale de la avenida hacia la urbanización se tiene que detener obligatoriamente. Entonces es un peligro cuando los carros. Ya hubo un accidente ayer que provocó eso y se estrellaron enfrente. Que lo tenga pendiente para el tema de la entrada. Lila, me agrada venir a estos programas que son tan vistos y escuchados para uno
reforzar las necesidades. Al equipo suyo, que ahorita esta entrevista va a estar en YouTube, que vaya a la última parte y tome nota de todo lo que se está diciendo aquí, ¿verdad? Para que le busquen solución. Lila dice que ¿por qué no siembran árboles frutales en los parques? lo acabo. Sería un problema, sería un problema, Lila. Mientras... dice Daisy María que qué van a hacer con los contenes y las aceras que están desbaratados en algunos barrios de San Francisco. Mira, legalmente hablando, y Francis lo sabe, se hacen pequeñas reparaciones muy necesarias porque el presupuesto del ayuntamiento no da ni para hacer todos los contenes del Vitevalle entero. No da. Tiene que ser una combinación de un pie de amigo que nos dé obra pública. Sí. Y otras instituciones y el ayuntamiento, pero lo vamos a diligenciar. Ya es una cuestión que se la vamos a pedir y la vamos a cumplir al gobierno central. Así es. Moisés Polanco habla de los hoyos que hay en la calle 27 de febrero. Ya se ha dicho, ¿verdad?, que eso está en presupuesto. Sí, la vía Daniela. Principal. No solo en presupuesto. Estamos tapando algunos con cemento, como ustedes han visto. Sí. Pero ahora, cuando llegue el asfalto, se va a ver más y se va a cubrir más cantidad de necesidades de hoyos. Tenemos decenas aquí de mensajes, pero no podemos leerlo todo, lamentablemente. Podríamos leerlo y que Siquio no responda, porque tomaría tal vez 2 minutos solo leerlo. Vamos solo a ver. Solo que lo escuche, por lo menos. Léelo. Vamos a ver, dice aquí Daniel desde La Javiela. Dice sobre la basura, dice que no se le puede pagar a la compañía, ¿verdad? Si no la estás recogiendo. Aquí el número que termina en 4021 manda un mensaje bastante extenso, pero no tiene que ver con el alcalde. Vamos a ver, Hipólito dice que así que recuerde la reparación de la entrada ya, debido a que se encuentra en muy mal estado. Mientras que Francisco García dice que al señor síndico que el camión le toca pasar, vamos a ver. Dice, y en la ciudad está llena de escombros. En la hermana Mirabal, tocaba el viernes y no pasaron. Y hay más de 10 construcciones con todos los escombros en el medio. Ahí está esta denuncia, mientras que el 7946 dice que conteste alcalde sobre los carretones que antes estaban en la calle. ¿Verdad? Que donó Dominicana Limpia. Estamos haciendo una reprogramación de los carretones, porque le vamos a asignar carretones a esos puntos de vertederos que no hemos podido educar a la gente. O sea, sí. Los vertederos improvisados. Comienza esta semana. Pero están los carretones. Están. Muy bien. No. Mientras que Morena, desde Los Piantini, en San Francisco, dice que antes pasaban por ahí, por la administración Los Piantini, 2 veces a la semana, y que ahora solamente pasan un solo día. Ella está pidiendo que ver la posibilidad de que pasen más, ¿verdad? Todo eso es posible. Así es. Vamos a ver. Dice el 5116, dice preguntarle acerca de la banda de música y de los conciertos en el parque Duarte. Estamos esperando que pase lo de la pandemia para retomar de nuevo eso. Muy bien. Teresa García dice, con relación al mercado, ya él habló de eso, especialmente en La Sánchez, que parece un vertedero y hay un fuerte... mal olor ahí, dice Teresa García. Ya el alcalde acaba de decir que para el año próximo está en presupuesto. Ángelo dice, quisiera sugerir al alcalde que por qué no intercede para que se reabra la zona franca y dinamizar la economía local. No compete a mí, pero yo lo oferté en campaña. Mi próxima entrevista con el señor presidente de la República tengo en agenda. A tocarle el tema de zona franca. Renberto Puello desde New Jersey le pregunta que si desmontaron botella en el ayuntamiento. ¿Sí qué? Si usted desmontó botella, si había botella en el ayuntamiento. Sí, si quedan, la voy a desmontar. Ah, bueno, dice, ahí quiero decir que ha desmontado, ¿verdad? Sí. Porque si quedan es que había. Juan Vigo, pero bien, señora, aquí hay muchísimos mensajes, se me está frizando esto. Vamos a ver. Caramba, cuánta es gente. Bueno, porque así Siquio sabe. La botella, yo sí. También. Sí. Eso es muy importante, sí. Dice Yolanda Santos que así que hay que darle tiempo para trabajar. Dice María Esteves, ¿verdad? Que vamos por un mejor San Francisco de Macorís. Ahí está, mientras que... Caramba, cuánto mensaje propositivo. Así es. Julio Siquio, Muñoz. Entre solicitudes y orientaciones. Muy buena y me encanta que me la pidan
Hay demasiado mensaje. Sobre la necesidad. Siquio, pues nosotros le vamos a pedir que usted se quede acá porque así escucha el parecer y las solicitudes de los ciudadanos. Wow. No podemos leerlo todos en el aire, pero muy sí bien. Sería bueno que usted escuche se detenga unos minutitos. A su gente. Me quedo 15 minutos más por aquí. Exacto, Siquio. Es un orgullo y un placer para mí. A quienes nos han escrito que el alcalde, el señor Siquio NG de la Rosa, va a escuchar sus mensajes, sus peticiones. Nosotros agradecerle la entrevista, la disposición y esa forma de hablar las cosas claras del señor alcalde Siquio NG de la Rosa. Muchísimas gracias, Siquio. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a una breve pausa. Quédese con nosotros porque continuamos con más acá en De Mañana.